Buenas noches a todos. Buenas noches a todos. Buenas noches, Fabi. Se escucha un eco y no sé si de pronto alguien más tiene prendido el micrófono. Ya, creo que ya fue solucionado eso, ¿sí? Listo. Entonces, no siendo más, pues bienvenidos a esta sesión que organiza el Semillero de Investigación de Neurociencias NeuroOne de nuestra Facultad de la Universidad de Antonio Nariño, Facultad de Medicina, y que también es organizado por la Asociación Científica de Estudiantes de Medicina de nuestra misma facultad y universidad, la Universidad de Antonio Nariño. Entonces, nada, pues hoy pues bien sabemos que se celebra el Día del Cerebro, por eso fue que corrimos, por decirlo así, nuestras charlas habituales de los martes y los jueves para hoy día miércoles, dándole, digámoslo así, dándole tributo a lo que es la estructura de estudio, incluso una de las misiones de este semillero. Entonces, para el día de hoy tenemos a un gran ponente, a un doctor con una amplia experiencia en la neurocirugía y todo el neurotrauma y cuidado neurocrítico. Entonces, tenemos como invitado al doctor Andrés Rubiano. Él es neurocirujano, es fellow en neurotrauma y cuidado crítico de la Asociación Americana de Neurología, es director de la investigación en neurotrauma de la Universidad del Bosque y es presidente electo de la Asociación Colombiana de Neurocirugía y Trauma. Entonces, démosle una bienvenida al doctor. Hoy tenemos invitados especiales, tenemos también a nuestro decano de nuestra facultad y a todas sus directivas, entre los lectores que también conforman este semillero. Entonces, bienvenidos a todos y yo creería que si el doctor ya está listo, sin más preámbulo, vamos a iniciar. Antes de empezar, ya mientras estamos cuadrando la presentación, pues seguir dando la bienvenida por parte del Semillero de NeuroOne y por parte de ACEMOAN, que es la Asociación Científica de Estudiantes de Medicina de la Universidad Antonio Nariño, que es una asociación que actualmente pertenece al grupo de ACENCOL, que hemos venido trabajando últimamente la mano junto a NeuroOne para crear más espacios en donde se siga fomentando todo la academia, sobre todo en esta época de pandemia. Es un honor estar rodeado de todas estas personas y doctores que han ayudado a seguir con esta formación y sobre todo hoy, que es el Día Internacional del Cerebro. De todas formas, quisiera hacer un llamado o una mención a los estudiantes de la UDCA bajo la ALA CEMUDCA, que la verdad nos han ayudado en estos días y nos brindaron esta gran oportunidad y esta idea de pasar pues el semillero como tal por YouTube. Entonces estamos agradecidos y esperar a trabajar con ellos en un futuro y trabajar con las demás universidades. Ya como tal nos dan 5 minuticos que estamos terminando de cuadrar una cosita y ya comenzamos la charla.
Muy buenas noches. Entonces, doctor Barón, bienvenido. Les pedimos a todos los asistentes, nos den unos minuticos. El doctor Andrés Rubiano tiene unos pequeños inconvenientes en proyectar su imagen, pero ya dentro de minutos los vamos a tener otra vez en vivo, ¿bueno? Entonces, denos unos minuticos mientras que solucionamos el problema y empezamos con la charla del día de hoy. Gracias. Bueno, para los que estaban en YouTube, yo di esta introducción hace un rato, pero creo que no se escuchó. Entonces, bueno, no, bienvenidos todos. Estoy muy contento de que estén todos aquí. Para nosotros es un día muy especial porque se celebra pues, el Día Mundial del Cerebro. Este Día Mundial del Cerebro pues, fue una idea de, varias organizaciones que se encargan de investigación y del manejo de la parte clínica de pacientes con enfermedades neurológicas. Y decidieron poner este día para resaltar la investigación y la importancia que tienen estos pacientes pues, para la vida clínica y para la sociedad en general. Entonces, pues por eso, para celebrarlo, pues decidimos el día de hoy pues, traer un ponente que realmente pues, nos aportara muchísimo, muchísimo a todos nosotros, no solamente los estudiantes, sino también los profesores. En busca de eso, pues conseguimos un ponente que realmente, primero que todo, pues es mi profesor, es alguien a quien admiro mucho y a quien le agradezco pues su presencia en este encuentro. El doctor Rubiano es médico, graduado de la Universidad del Valle y adicionalmente pues es especialista en neurocirugía, graduado de la Universidad del Bosque con el programa de la Fundación Santa Fe, del cual también pues formo parte. Adicionalmente tiene un doctorado en la Universidad del Tolima, tiene un doctorado en Ciencias de la Educación. Entonces los profes pues, que estén acompañándonos, por favor no se limiten en sus preguntas acerca de la parte educativa, porque además de eso el doctor tiene una ONG que se llama Meditech, donde se encarga de la formación de médicos para manejo de pacientes críticos en las unidades de cuidados intensivos. Dicta un diplomado que está avalado y es pues realmente es un doctorado bastante bueno. Tuve la oportunidad de ser profesor en este sitio también. Adicionalmente tiene un fellowship con la Universidad de Virginia en Commonwealth en neurotrauma y cuidado crítico. Adicionalmente tiene otro fellowship de similares características de la Universidad de Pittsburgh en trauma y cuidado crítico también. Y adicionalmente fue el autor de las guías nacionales de neurotrauma, las cuales son las que aplicamos en el país actualmente y es lo que buscamos que se vuelva un protocolo en la atención de pacientes en trauma craneoencefálico y trauma de columna. Actualmente, adicionalmente, es el presidente electo de la Asociación Colombiana de Neurocirujanos. Entonces, realmente para él, pues, sacar tiempo, este tiempo para hoy para nosotros, pues, fue bastante complicado, pero, pues, le agradecemos que esté hoy aquí con nosotros. Estamos en plan de que enlace la pantalla, ha sido un poco complicado, pero bueno, pero ya lo estamos logrando. Mientras el doctor logra hacer su enlace a la pantalla para poder transmitir tanto por YouTube como por Meet, entonces les cuento que el semillero de neurociencias pues, que acaba de nacer, somos nosotros, pues llevamos unos meses trabajando y ya tenemos muchísimos proyectos pues andando y queremos pues invitarlos a todos ustedes a ser parte pues de este proyecto. Realmente siempre nos hace falta manos, tenemos ya un grupo grande de aspirantes, pero pues sin embargo nunca sobran las personas para que nos acompañen porque pues hay muchísimos proyectos
que llevar a cabo. Actualmente, digamos que hemos asistido ya a varios congresos en calidad de ponentes. Fuimos aceptados para el cuarto encuentro universitario de semilleros de neurociencias, con el cual fuimos con un póster sobre un reto diagnóstico en enfermedades mielinizantes, hablando de la enfermedad de Evick. Fuimos al segundo encuentro internacional virtual en neurociencias, donde pusimos dos trabajos, uno sobre la importancia de la neuromonitoría y otro sobre ácido isquémico. También recientemente fuimos aceptados en la UPTC al Congreso de Medicina de Urgencias con temas como hemorragia subaracnoidea y estatus epiléptico, fueron los dos trabajos que pudimos poner ahí. Adicionalmente, pues nos encontramos desarrollando una revista que será de divulgación virtual y nos encontramos ahorita en plan de que salga el primer número, será una publicación que será más o menos cada dos meses y pues nada, esperamos que también mucha gente nos acompañe ahí con sus propios blogs, con sus trabajos para poder empezar a sacar una publicación de calidad. Adicionalmente nos encontramos escribiendo obviamente artículos para lograr publicar en revistas indexadas. Estamos trabajando un par de artículos, especialmente uno sobre el COVID y los efectos del COVID en el sistema nervioso central, más específicamente sobre los coronavirus en el sistema nervioso central, una revisión de la literatura sobre la que ya se conoce. Entonces, esto no es para nada más, sino para invitarlos a que los que quieran puedan hacer parte pues, de nuestro semillero. La idea a largo plazo es que se convierta en un centro y estas reuniones las estamos haciendo todos los martes y los jueves, donde estamos trayendo cada vez invitados, pues digamos, de nivel cada vez más alto. Esperamos contar próximamente con el neurólogo en jefe de la Fundación Santa Fe de Bogotá, que nos hablará acerca de epilepsia y de muchos otros ponentes. Entonces, bienvenidos, muchísimas gracias por estar con nosotros. Ya estamos terminando de enlazar al doctor Rubiano para que inicie con su charla y pues podamos disfrutar todos y podamos hacerle una muy buena sesión de preguntas. Muchísimas gracias nuevamente por estar aquí y regálenos ya dos minutos. Muchas gracias.
Buenas noches, queremos recordarles a todos ustedes que nos sigan en nuestras redes sociales. En Instagram nos pueden encontrar como @neuro_uan, donde cada día estamos haciendo sesión de preguntas, estamos subiendo posts sobre temas neurológicos. También para que nos sigan en Twitter como @neuro_uan. En Facebook tenemos una página, un grupo de Facebook de neurología donde estamos. Buenas noches, queremos recordarles a todos. Siguiendo con lo que estaba diciendo nuestra compañera Daniela, los invitamos a seguirnos en todas nuestras redes sociales, que las tenemos en pantalla. En los próximos días estaremos subiendo todos los videos de las diferentes charlas que hemos hecho en el semillero. Entre estas consisten unas charlas de cultura general, en donde hemos pasado a revisar la historia del cuidado crítico, la historia del jazz, hemos visto la historia del piano, y otras ya de cultura médica, como la historia de la epidemiología. Futuramente vamos a tener una charla sobre el sistema de salud, que también la vamos a transmitir por en vivo, y ya los temas que hemos venido revisando en los últimos días, entre ellos la presión intracraneana, neuromonitoría, también hemos estado mirando el perfil de la adenohipófisis y todas las diferentes charlas. Entonces en estas semanas las estaremos subiendo para que porfa nos sigan en nuestras redes sociales. Como tal, también que nos sigan en la cuenta de ASEMOAN en Instagram para poder siguiendo con esto, y ya seguimos con la charla que ingresó el doctor. Doctor Rubiano, muy buenas noches. Tiene el micrófono apagado, profe. Lo activo. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás, Carlos? Bien, doctor Rubiano. Muchísimas gracias por estar aquí. Yo hice una presentación corta, pues, de su trayectoria, profe. De verdad le agradecemos mucho la compañía y esta charla y compartir con todos nosotros y con este, pues, centro que está hasta ahora naciendo, profesor. No, muchísimas gracias a ustedes por la amable invitación, y qué bueno que haya un grupo de estudiantes interesados en todo el tema de neurotrauma, que, como vamos a mencionar, pues es uno de los puntos críticos en nuestro territorio, ya sea Colombia o en Latinoamérica. Y obviamente hay que tratar de enfocar de la mejor manera el manejo. Entonces, la idea es compartir algo de este tema con ustedes esta noche. Perfecto, doctor. Entonces ya Santiago le colabora para compartir su pantalla. Estamos no solamente aquí en Meet, doctor, sino estamos transmitiendo también en vivo en nuestro canal de YouTube, donde tenemos más o menos unas 112 personas siguiéndonos. Perfecto. Entonces, profe, todo suyo el micrófono y muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Entonces, voy a compartir la pantalla. Listo, ahí creo que estoy compartiendo. ¿Ahí ya están viendo la presentación? Sí, profe, sí, señor. Bueno, perfecto. Entonces, vamos a hablar un poco en general de trauma craneoencefálico, haciendo un abordaje integral y centrándonos en mucho de lo último que estamos haciendo, pues, con nuestro grupo de investigaciones y con muchos de los grupos que estamos trabajando a nivel internacional. Entonces, esta es la declaración de conflicto. Qué pena, profe, qué pena, un segundo. Es que en YouTube se está viendo la imagen del doctor, pero no se está viendo la presentación. ¿Podemos cuadrar eso? Perfecto. Perfecto. Listo, profe, ya. Qué pena, qué vergüenza, doctor. Continúe. No te preocupes. ¿Ya estamos ahí con la presentación en YouTube? Sí, ya, ahora sí. Sí, doctor. Listo, perfecto. Muchas gracias. Ok. Bueno, entonces, como mencionaba, vamos a hablar algunas generalidades de trauma craneoencefálico, centrándonos un poco más en los aspectos recientes que estamos trabajando con muchos de nuestros colaboradores a nivel nacional e internacional.
La declaración de conflicto de intereses, básicamente mucho de lo que vamos a presentar hoy hace parte del trabajo que estamos haciendo con el grupo de salud pública y salud global, especialmente en el área de neurotrauma de la Universidad de Cambridge, y auspiciados por el Instituto Nacional de Investigación en Salud del Reino Unido. Vamos a hablar un poco acerca del problema del trauma cronoencefálico. El tema esencial con esto es que pues es una patología de muy alto impacto, especialmente en países de mediano o bajo ingreso. Obviamente nuestra región Latinoamérica, desafortunadamente, es una de las que más aporta pacientes a nivel mundial. Tenemos focos identificados de un alto nivel de trauma. En general, los accidentes de tránsito son causa principal en toda la región. Y la violencia, pues obviamente hace parte de muchas de las causas en áreas donde el conflicto social está pues muy marcado, especialmente en Centroamérica, donde sabemos que hay un alto flujo de violencia asociado al negocio del narcotráfico, en Colombia, en Venezuela y obviamente en México. Y pues es fundamental que muchas de las personas que estamos practicando medicina en estos países pues podamos tener de alguna manera un concepto claro acerca del manejo de estos pacientes. Estos pacientes, como mencionaba, entonces pueden llegar a cualquiera de los escenarios que actualmente tenemos para prestación de servicios, pueden llegar a áreas que tienen baja complejidad o pueden llegar a áreas que tienen muy alta complejidad. Y de alguna manera, pues es importante entender cómo vamos a manejar el paciente en cada una de estas áreas. El último estudio de carga global de trauma del año 2017, ustedes saben que estos son estudios de la Organización Mundial de la Salud, en donde se está trabajando un análisis de datos fundamental para entender la carga de la enfermedad en los diferentes países. Aquí vemos el cuadro específico para Colombia en la parte inferior y vemos que bordeados en rojo están dos de las causas de mayor mortalidad en nuestro país. Una es la enfermedad cardiovascular y la enfermedad cerebrovascular, que la vemos en el recuadro superior. Y en el recuadro inferior, todo lo que está en tono verde es lo que está asociado a violencia, donde están pues solamente los accidentes de tránsito, la violencia interpersonal. En el gráfico de barras del otro lado podemos ver la distribución de acuerdo a las edades y de acuerdo al género. Entonces obviamente vemos una gran carga de color verde, sobre todo en los pacientes jóvenes en edad económicamente activa, masculinos. Se han hecho análisis también hoy y vemos que la enfermedad asociada al neurotrauma, tanto a nivel de trauma craneoencefálico como trauma espinal, pues tiene también un impacto muy grande en varios países en el globo. Es importante aclarar acá que desafortunadamente hay un subregistro muy importante porque en nuestra región, especialmente en Latinoamérica, no existe un registro único de neurotrauma para poder hacer buen análisis de datos. Entonces nos centramos en muchos de estos países en los registros del Instituto Nacional de Salud y Medicina Legal y Ciencias Forenses o en datos de los ministerios de salud, que básicamente pues no entran en detalle en el tipo de patología. Entonces sabemos que hay lesiones asociadas a trauma que son de alta mortalidad, pero no tenemos en detalle qué características tienen esos pacientes asociados al neurotrauma. Nosotros recientemente publicamos un artículo con el grupo de investigaciones de la Universidad de Harvard que está trabajando en temas relacionados con cirugía global, y lo que se trató de hacer fue, de acuerdo a las publicaciones existentes a nivel mundial, un aproximado de la carga por trauma craneoencefálico en las diferentes regiones. Y obviamente lo que se encuentra es que hay regiones que tienen muy buenos datos y hay regiones que desafortunadamente no tienen tan buenos datos. Pero es muy claro, sobre todo con los estudios más completos que son los de accidentalidad de tránsito, que hay regiones del mundo que tienen un muy alto impacto, que las vemos en color rojo más oscuro, donde Latinoamérica pues tiene una carga muy alta, casi igual o un poco por debajo del sureste asiático y de la región Asia-Pacífico. Es importante que nosotros entendamos que cuando hablamos de trauma craneoencefálico estamos entrando en un proceso que es mucho más complejo de lo que aparentemente podemos entender. Y es que a nosotros siempre nos han enseñado la enfermedad tradicional con base en las ciencias básicas que se venían estudiando hasta hace muy poco, que eran el concepto anatómico, el concepto histológico y fisiológico y el concepto patológico. Entonces a nosotros tradicionalmente nos han enseñado el trauma como un desarreglo
fisiológico, un desarreglo anatómico que está explicado dentro de un contexto de una patología. Pero esto ha venido avanzando y recientemente, pues con todo el auge de la biología molecular y de la proteómica, tenemos que entrar un poquito más en detalle de ese desarreglo energético y celular. Todo esto está enmarcado dentro de unos cambios inducidos por la lesión que producen cambios en el genoma, posteriormente cambios en el proteoma, y esto está enmarcado dentro de un ambiente. El ambiente afecta también esta inducción proteómica y de alguna manera pues volvemos a lo que ya todos conocíamos, que es la evolución de las especies, donde definitivamente ante la exposición repetida a cierto ambiente, pues hay cambios genéticos que de alguna manera preparan el organismo para sobrevivir o para desaparecer. El modelo tradicional de lesión primaria y secundaria es lo que normalmente nos han enseñado a nosotros. Y en ese modelo tradicional, pues realmente nos hablan a nosotros de esa lesión primaria, que es el daño anatómico como tal, el daño de la estructura anatómica como tal, y de alguna manera nos hablan también de cómo una vez se da ese daño anatómico, pues se producen unos cambios fisiológicos secundarios que de alguna manera afectan los procesos más básicos de garantía de oxigenación celular, de garantía de oxigenación celular y daños asociados al desarreglo energético. Pero de acuerdo a lo que mencionábamos anteriormente de la proteómica, esto va evolucionando y entramos en algunos conceptos que hemos estado planteando que se denominan los conceptos de lesión terciaria y cuaternaria. Entonces, en estos modelos de lesión terciaria y cuaternaria, lo que estamos viendo es que en este momento existen sistemas de monitoría y sistemas de diagnóstico que van mucho más allá de lo que tradicionalmente conocemos dentro del diagnóstico de la lesión primaria y secundaria. Entonces, tradicionalmente a nosotros nos enseñaban a hacer diagnóstico de lesión primaria a través de neuroimágenes o a través de visión directa, ya sea en cirugía o en patología. Y de la lesión secundaria, pues teníamos la mayoría de monitores tradicionales que tenemos en unidad de cuidado intensivo, monitores de presión intracraneana, monitores de perfusión cerebral, monitores de presión tisular de oxígeno. Pero de alguna manera, en este momento existen elementos, por ejemplo, como la microdiálisis cerebral, que nos permite medir el microambiente energético celular, y realmente vamos un paso más allá, y es determinar si ese ciclo de Krebs está funcionando apropiadamente dentro del tejido cerebral o no. O inclusive en este momento estamos entrando ya en la fase proteómica de la medicina y específicamente en neurotrauma podemos evaluar biomarcadores en sangre o en líquido cefalorraquídeo que nos permiten identificar etapas específicas dentro de todo el proceso de lesión o recuperación neural. En este momento hay biomarcadores que nos indican a nosotros si hay necrosis, si hay lesión axonal, si hay apoptosis, si hay desmielinización o si hay procesos de recuperación neural con evolución de células madre. Entonces, entrando en ese nuevo concepto, pues pasamos ya a la monitoría del desarreglo orgánico como la conocemos. Y en este momento existen muchísimos, muchísimos elementos que nos permiten a nosotros realizar diagnósticos específicos en diferentes etapas de la lesión y nos permiten identificar cómo está avanzando la lesión primaria, cómo está avanzando la lesión secundaria y de alguna manera, si entramos en esos nuevos conceptos de lesión terciaria y cuaternaria, cómo se están dando los desarreglos celulares para saber si la célula ya se programó para morir a través de la apoptosis o definitivamente está generando a través de sus cambios proteicos un proceso de recuperación. Aquí vemos simplemente algunos ejemplos de los que más se utilizan. Tenemos pues los monitores de presión intracraneana, tenemos los monitores combinados multiparámetros donde podemos medir temperatura, presión tisular de oxígeno, tenemos el Doppler transcraneano que nos permite evaluar la vasorreactividad cerebral y de alguna manera hacer una evaluación indirecta de los procesos como la autorregulación. Podemos tener neuroimágenes mucho más avanzadas que el tradicional TAC, en donde podemos tener, por ejemplo, áreas de evaluación de desconexión de la red neural. Podemos evaluar desde el punto de vista de conectómica si hay algunas áreas específicas del cerebro que están con desconexión y de alguna manera están relacionadas con el pronóstico del paciente. Nosotros en este momento estamos utilizando mucho evaluación ocular y pupilar
ya sea a través del pupilómetro digital que nos permite medir evaluación de la contractividad, que de alguna manera la estamos correlacionando con algo que vamos a denominar el síndrome de hipertensión endocraneana específico que está en cada uno de los compartimientos intracraneales. Y lo mismo, la medición indirecta de la presión intracraneana a través de la monitoría de la vaina del nervio óptico. Para evaluar lesión terciaria y cuaternaria, entonces ya lo hemos mencionado, existen pues biomarcadores. Estos son los biomarcadores ya disponibles desde hace 2 años en el mercado. Tenemos especialmente la proteína glial ácida fibrilar y la ubiquitin carboxi terminal hidrolasa, que de alguna manera están correlacionados con las curvas de daño y recuperación. Es decir, se miden en diferentes etapas y a medida que avanza el grado de lesión, el umbral de los biomarcadores es mucho más alto y a medida que se va recuperando, el umbral de los biomarcadores va bajando y con eso podemos nosotros determinar unas curvas que nos permiten identificar la tendencia del paciente. Una vez nosotros entendemos toda esta dinámica de factores que interactúan dentro del proceso de evaluación del trauma cronoencefálico, pues existen propuestas para manejo de todos estos desarreglos. Ahorita estamos pues viviendo el momento de las guías basadas en evidencia, las guías de práctica clínica y la recomendación de buena práctica clínica. Cuando nosotros vamos a la literatura, es fundamental que entendamos cuáles guías son de alta calidad y cuáles realmente no cumplen criterios de calidad. ¿Por qué es importante esto? Porque de alguna manera, con base en este tipo de evaluaciones, nosotros podemos realmente saber si lo que estamos leyendo es aplicable o no a nuestra práctica, y obviamente viene un segundo proceso que es la contextualización. Dependiendo de donde se haya hecho el documento, se haya hecho la guía, tenemos que aprender a identificar ese proceso de transferencia de conocimiento para saber si realmente podemos tomar esas recomendaciones, aplicarlas dentro de nuestros protocolos de acuerdo a nuestro nivel de recursos y a nuestro nivel de entrenamiento. Dentro de esa calidad de propuestas de manejo, pues hemos hecho algunas evaluaciones de muchas de estas guías y desafortunadamente la gran mayoría de las que están disponibles son de muy baja calidad. Algunas de las más reconocidas de alta calidad pues son las guías de la Brain Trauma, que generalmente son hechas con una severidad metodológica que de alguna manera también limita su uso, porque donde no se encuentra ningún nivel de evidencia científica, pues no se establece una recomendación. En este momento tenemos la guía para adultos, la cuarta edición, y la guía pediátrica, también la tercera edición, que fue publicada el año pasado. Nosotros hicimos también para Colombia en el año 2014 una guía de práctica clínica, también con una severidad metodológica similar a la de las guías de la Brain Trauma, pero tratando de llenar vacíos de evidencia con consenso de expertos. Entonces, en donde no había suficiente evidencia a través de los documentos y de las publicaciones, pues se trataba de establecer alguna recomendación por consenso de expertos, lo cual difiere de la metodología tradicional de las guías basadas en evidencia, porque estas otras son guías que buscan guiar la práctica clínica y de alguna manera tienen que establecer una recomendación en donde existe vacío en este sentido. Teniendo en cuenta lo que ya habíamos mencionado, de que tradicionalmente nos manejamos en dos conceptos, que es el de la lesión primaria, daño de hueso, vasos, tejido neural por una fuerza mecánica externa, y de la lesión secundaria, que son todos los procesos subsecuentes a la lesión primaria que incluyen las alteraciones fisiológicas, inflamatorias, neuroquímicas, metabólicas del tejido cerebral, pues tenemos que pensar ya un poco más allá e ir hacia entender esos modelos tradicionales dentro de las dinámicas actuales. Vamos a dar un ejemplo, de la presión intracraneana. Entonces, el concepto de presión intracraneana viene desde principios de 1800. Esto fue descrito por Alexander Monroe y George Kelly, que definieron esos incrementos de la siguiente manera. Dijeron, el cerebro está dentro de una caja, no es expansible, el parénquima cerebral es casi incomprensible y el volumen de la sangre en la cavidad craneal es casi siempre constante. Por tanto, se requeriría una salida continua de flujo venoso de la cavidad craneal para poder entrar flujo arterial. Y de esta manera ellos empiezan a hablar del concepto de presión intracraneal. Entonces, menciona que cuando la presión está muy alta, obviamente se limita el flujo venoso y de alguna manera se puede limitar también el flujo arterial. Entonces, ellos empiezan a hablar de lo que hoy entendemos como los procesos de compensación de la hipertensión endocraneana, en donde requiere
que haya salida del líquido cefalorraquídeo de los sistemas de presión baja o de flujo venoso para poder de alguna manera ganar espacio para continuar con ese flujo arterial, y que en el momento en que la presión intracraneana está muy por encima de la presión arterial, pues obviamente ya no habría entrada de sangre al cráneo. Esto nosotros lo estamos enfocando en este momento con lo que hemos mencionado en algo que denominamos el síndrome compartimental craneal. Y es que hay que recordar que el cráneo está compartimentalizado por la dura madre y tenemos realmente tres espacios que pueden tener presiones intracraneanas independientes. Tenemos dos espacios supratentoriales y tenemos un espacio infratentorial. Cada uno de estos espacios tiene su presión independiente. En general, pueden estar de un valor muy similar, pero realmente cuando nosotros tenemos una lesión focal, el primer componente de alteración lo encontramos en el compartimiento donde se produjo la lesión focal. Es decir, si tenemos un hematoma epidural, si tenemos un hematoma subdural, si tenemos un hematoma intraparenquimatoso, una contusión, el primer desarreglo de la presión se va a dar en el compartimiento donde se produjo, ya sea, como mencionábamos, supratentorial derecho, supratentorial izquierdo o infratentorial. Y con algunos de los sistemas que estamos trabajando actualmente, hemos detectado de manera muy temprana esos cambios antes de que se transmitan a los otros compartimientos. Entonces, cuando nosotros evaluamos, por ejemplo, una presión intracraneana parenquimatosa, estamos evaluando la presión de ese compartimiento. Cuando nosotros estamos evaluando una presión intracraneana intraventricular, probablemente ya estamos midiendo una presión traducida del sitio donde se generó la lesión focal hacia todos los otros compartimientos. Pero no sabemos realmente si es la presión de ese compartimiento de manera individualizada que está de alguna manera generando los cambios de presión en los otros. Entonces, este es un concepto que se había mencionado muy brevemente hace muchos años, alrededor de finales de los 80, pero realmente no se había retomado y ahorita tenemos herramientas muy interesantes para retomarlo y aprender a hablar un poco más de este concepto. Cuando nosotros hablamos de la curva presión-volumen, en donde sabemos que lo que nos da la información a través de la curva es que va a llegar un punto de inflexión donde, a pesar de que hay un cambio muy pequeño dentro del volumen, se va a dar un cambio muy grande en la presión. Y ese punto de inflexión probablemente es el que está correlacionado con los umbrales de tratamiento para presión intracraneana. Pero esto está relacionado también de alguna manera con la transmisibilidad de la onda. Por eso es importante que cuando evaluemos presión no hablemos solo del número, sino también de la onda, para poder determinar en qué momento se están agotando los sistemas ya mencionados de hace mucho tiempo de compensación, como son el paso del líquido cefalorraquídeo del espacio subaracnoideo al espacio subaracnoideo espinal y la disminución del calibre del flujo venoso. Cuando tenemos entonces ya esa lesión primaria que está generando de alguna manera un daño importante, pues empiezan en esos compartimientos más afectados algunas alteraciones secundarias que ya tienen que ver con la fisiología cerebral. Entonces se altera el flujo sanguíneo cerebral, se altera la oxigenación, se empieza a alterar el flujo energético y empezamos a tener todos los deltas de presión y deltas de volumen que mencionábamos en la curva de presión-volumen. Es importante entender que cada paciente tiene un umbral diferente para esta variabilidad. Por eso, cuando nosotros hablamos de las guías, por ejemplo, y nos dicen las guías de la Brain Trauma del año 2016, nos dicen que el valor para tratar la PIG es 22 milímetros de mercurio. Entonces, lo que tenemos que entender es que este valor no es para todos los pacientes, sino que dentro del estudio que permitió establecer este valor, que en este caso fue un estudio en el contexto británico, ¿sí? Esos pacientes que se estudiaron ahí, la mayoría o el promedio tenía un valor muy cercano a 22 cuando estaba agotando los procesos de compensación. Pero nosotros probablemente podemos tener pacientes con valores muy por debajo de 22, 17, 15, 18, que pueden de alguna manera ya generar pérdida o agotamiento de los procesos de compensación por la configuración de su cavidad craneal y la forma en que esa persona responde al aumento de la presión. O podemos tener pacientes con mayor tolerancia que de alguna manera requieren valores mucho más altos para realmente establecer cambios de pérdida de agotamiento o agotamiento de los mecanismos de compensación. Esto, por ejemplo, lo vemos mucho en los pacientes que tienen gran atrofia cerebral, pacientes de edad, pacientes que de alguna manera hacen hematomas subdurales crónicos con un gran volumen de hematoma, pero que de alguna manera no han generado todavía estos aumentos de presión dentro del compartimiento. Entonces, por lo anterior es claro que
cuando nosotros hablamos del impacto de la monitoría de la presión intracraneana, realmente estamos viendo apenas un valor aislado que simplemente nos ayuda a nosotros, junto con otros sistemas de monitoría, a determinar en qué momento nuestro paciente está perdiendo el proceso de compensación y va a requerir un aumento de la intensidad terapéutica. Y es decir, o vamos a requerir una descompresión craneana temprana, o vamos a requerir un drenaje ventricular, o vamos a requerir disminución del metabolismo cerebral para tratar de alguna manera disminuir el impacto sobre la lesión secundaria, terciaria y cuaternaria en estos pacientes. Ya habíamos mencionado esto del umbral. Estos cuadros que ustedes ven acá son los cuadros de evidencia que vienen de las guías de la Brain Trauma, y simplemente los menciono para que podamos entender esto que mencionamos anteriormente. Esos valores no son valores específicos para todos los pacientes, sino que son valores promedio que nos pueden dar una idea de cuándo estaría la pérdida o el agotamiento de los mecanismos de compensación en un número importante de pacientes. Teniendo en cuenta que es difícil establecer la evidencia porque no es fácil hacer los estudios con este tipo de intervenciones, pues es en donde viene la utilidad clínica de los consensos. Es decir, sabemos que, por ejemplo, en presión intracraneana se hizo un estudio para saber si realmente era útil o no era útil medir la presión intracraneana en los pacientes, y ese estudio se malinterpretó, ese estudio no se contextualizó apropiadamente, y lo que mucha gente entendió de manera rápida, especialmente los que no saben analizar los estudios a fondo, es que no sirve para nada medir la presión intracraneana y que da lo mismo medirla o no medirla con respecto al desenlace de los pacientes. Y esto no es cierto. Hay muchos elementos dentro de ese estudio que mostraron que se generaban sesgos al establecer esto. Y realmente el estudio lo que hizo fue comparar dos protocolos y sitios donde no había nada de organización en el cuidado de los pacientes al establecer un protocolo de cuidado, en este caso sin monitoría de PIC, pero manejando organizadamente otras cosas como las intervenciones terapéuticas, el tiempo de toma de las tomografías, el tiempo de cirugía, el tiempo de uso de las diferentes terapias en la UCI, pues permitió de alguna manera disminuir también la mortalidad, tanto como el grupo que utilizó la guía de la monitoría de PIC para establecer los mismos tratamientos. Entonces, cuando hay estos vacíos en evidencia, es fundamental utilizar consensos de expertos que vienen trabajando con este tipo de intervenciones frecuentemente para poder llegar a unas recomendaciones de buena práctica clínica. Finalmente, estos consensos lo que nos dan son recomendaciones de buena práctica clínica, llenando vacíos donde no hay evidencia científica. Les recomiendo dos. Uno es el reporte del consenso de Milán sobre cuándo hacer monitoría de presión intracraneana. Yo creo que es el documento técnico que en este momento mejor nos da una indicación de cuándo realmente debemos medir la presión intracraneana. Y este nos dice que se debe medir en pacientes comatosos con contusiones cerebrales, en los cuales es peligroso interrumpir la sedación para evaluar el estado neurológico cuando el examen clínico no es válido. El catéter se debe ubicar en el sitio donde la lesión está más grande. ¿Sí? En este caso, pues, si es un catéter intraparenquimatoso, pues obviamente nos permite determinar el sitio donde primero se va a establecer el desarreglo. Es recomendable luego una descompresión secundaria para evaluar la efectividad de la descompresión en términos de control de PIC, guiar la terapia a seguir. Puede considerarse luego la evacuación de un hematoma supratentorial en pacientes salvables con riesgo alto de hipertensión. Y vamos a ver un poco qué hay de nuevo. Entonces, como les mencionaba, nosotros estamos utilizando especialmente algunos sistemas de evaluación de nervio óptico y pupilometría. Estos sistemas nos permiten identificar cuándo hay un síndrome de compartimiento intracraneal mucho más temprano, antes de que el paciente se deteriore. Estamos apenas realizando los estudios, estamos tratando de establecer los valores para la población nuestra, porque ya hay algunos estudios, por ejemplo, en ultrasonido de nervio óptico para correlacionarlo con presión intracraneana, especialmente en población asiática, en población europea. Nosotros estamos en un valor en este momento donde probablemente un valor por encima de 5.8, 5.7 ya nos indique que puede haber un síndrome compartimental del lado de la medición del nervio óptico, y cuando está por encima de 6.6, 6.7, probablemente ese paciente requiere una cirugía porque se están agotando los mecanismos de compensación. Y con el pupilómetro digital, lo que estamos viendo es la velocidad de contracción máxima de la pupila,
y vemos también el índice de reactividad pupilar. Y estamos viendo cómo la velocidad de contracción máxima de la pupila se reduce de manera importante ipsilateralmente con el mismo lado que está afectado probablemente con un síndrome de hipertensión un compartimiento intracraneal. Entonces estamos en este momento llegando a ese tipo de asociaciones. Otro tema que se ha discutido mucho recientemente es el tema de las soluciones hiperosmolares. Sabemos que todavía por escuela hay muchas personas que utilizan manitol. Esto ha sido desafortunadamente una intervención que ha surgido más de la experiencia y la tradición más que de la investigación, porque la mayoría de estudios que soportan las intervenciones con manitol, que fueron especialmente hechos en los años 80s y 90s, pues realmente hace un tiempo se descubrió que esos estudios eran inventados, ¿sí? La persona que los publicó había inventado la mayoría de los datos y realmente pues no son estudios válidos. Entonces, para poder entender la dinámica del manitol y su impacto en la sobrevida de estos pacientes, es fundamental volver a hacer los estudios. Solo se ha hecho un estudio apropiadamente comparando manitol con solución salina hipertónica. Ese estudio es un estudio antiguo, realizado por un grupo de cuidado crítico. Y lo que tenemos en este momento, hasta este momento, de realidad con respecto a la evidencia de las intervenciones, es que si se usa manitol, el paciente tiene más riesgo de episodios de hipotensión y va a requerir mucho mayor vasopresor en la unidad de cuidado intensivo. Y ya sabemos que la hipotensión y el requerimiento alto de vasopresores está mucho más correlacionado con episodios de hipotensión, episodios de hipoxia cerebral y de alguna manera empeora el pronóstico. Entonces, si yo tengo dos soluciones que actúan con el mismo fin, obviamente con diferente mecanismo de acción, porque recordemos que el manitol básicamente es un diurético osmótico, mientras que la solución salina hipertónica está correlacionada con la expresión de acuaporina 4. Entonces, si tenemos dos medicamentos que hacen exactamente lo mismo, pero uno genera mayor riesgo que el otro, pues obviamente lo ideal sería utilizar el que menos riesgo le ofrezca al paciente. En este caso sería la solución salina hipertónica. Entonces, no está todavía definido. Hay muchos más estudios recientes con solución salina hipertónica y el único estudio aleatorizado controlado que no es muy utilizado porque realmente fueron muy poquitos pacientes los que se hicieron en este estudio, que fueron 30 pacientes. Y recordemos que una de las de los conceptos tradicionales en evaluación de artículos y evaluación de estudios clínicos es que cuando un estudio tiene menos de 30 pacientes puede afectar mucho la validez del estudio. Entonces, lo único que nos muestra ese estudio es que tenemos dos soluciones que generan un efecto muy similar, pero que una induce mucha más hipotensión y aumenta mucho más el requerimiento de vasopresores que la otra. La mayoría de estudios que no fueron este estudio que mencionamos de Vialet son estudios de muy baja calidad y yo siempre le llamo la atención a la gente porque cada año salen 3 o 4 revisiones, ya sea revisiones sistemáticas, incluyendo metaanálisis, o revisiones narrativas del tema. Si no se están haciendo estudios nuevos de buena calidad, ¿por qué seguimos publicando revisiones del mismo tema? O sea, no tiene ningún sentido, porque vamos a obtener el mismo resultado o si se hace una mala interpretación de los datos, como probablemente se hacen muchas de estas revisiones, pues lo que vamos a generar es más confusión dentro del personal de salud, porque van a decir, uy, tengo el último estudio que comparó hipertónica con manitol y resulta que dice que es mejor el manitol que la hipertónica, pues eso sería un sesgo muy importante porque no se ha hecho un estudio que permita establecer esa recomendación. Para la guía nuestra del año 2014 está muy clara la recomendación donde se tuvo en cuenta este único estudio que les digo que es de alta calidad y este documento está disponible en la página web del ministerio. Ya vamos a completar 6 años de ese documento, sigue muy vigente. Les recomiendo siempre a las personas en Colombia que les gusta el tema, pues que obviamente lo lean. ¿Qué hay de nuevo y hacia dónde nos estamos moviendo? Probablemente algo que viene muy próximamente es el uso del lactato hipertónico. El lactato hipertónico, pues de alguna manera
disminuye los riesgos de la solución salina hipertónica, que básicamente son aumento del sodio y aumento del cloro, que sabemos pues que en el paciente crítico especialmente el aumento del cloro puede generar algún grado de disfunción. Con el sodio no hay que tener pues como tanto susto. Lo que hemos visto es que realmente cuando se utilizan soluciones hipertónicas muy tempranamente y el paciente empieza a hacer hipernatremia temprana, lo que encontramos es que hay una disfunción del eje hipotálamo hipofisiario y son pacientes que de alguna manera empiezan a hacer diabetes insípida temprana porque estuvieron mucho tiempo bajo un efecto de masa con compresión y con un síndrome compartimental intracraneal. Entonces, son pacientes que probablemente no se operaron en las primeras horas, pacientes que se les hizo una descompresión probablemente secundaria porque se tuvo mucho tiempo monitorizado en la unidad de cuidado intensivo. Entonces, el lactato obviamente va a disminuir la posibilidad de aumento del cloro y al ser hipertónico, pues induce básicamente el mismo efecto. Entonces, es una solución que muy próximamente estaremos usando más frecuentemente. Es importante conocer el metabolismo del lactato en el trauma craneoencefálico, el cerebro bajo efectos del trauma induce un consumo alto de lactato muy similar al de la glucosa como fuente energética secundaria. En este momento se están empezando a hacer algunos estudios de solución hipertónica también para trauma leve. Hay unos estudios bien interesantes en trauma pediátrico y nosotros estamos en este momento haciendo un análisis de base de datos porque lo estamos utilizando para disminución de síntomas de pacientes con concusión que persisten mucho tiempo con cefalea o persisten mucho tiempo con alteraciones visuales o persisten mucho tiempo con mareo, vómito y que gracias al ultrasonido del nervio óptico y a la pupilometría identificamos que son pacientes que a pesar de que están con una clínica con un Glasgow de 15 con un aparente trauma leve, sí tienen ya cambios asociados a síndrome de compartimiento intracraneano que persisten o que no han agotado sus sistemas de compensación, todavía tienen buena salida de líquido cefalorraquídeo, todavía tienen buen flujo venoso cerebral, pero ya el solo hecho de aumentar la presión dentro de ese compartimiento va a inducir este tipo de sintomatología y estamos testeando la solución salina hipertónica para disminuir estos síntomas y disminuir la estancia hospitalaria de estos pacientes. Una última terapia dirigida al control de la presión intracraneal pues es la craneotomía descompresiva. También ha habido mucha discusión al respecto. Básicamente, la mayoría de estas discusiones tiene que ver es con el contexto en el cual se han realizado los dos estudios clínicos que hasta ahora se han realizado de buena calidad. Es importante que nosotros la aprendamos a definir qué es una descompresión primaria, qué es una descompresión secundaria, qué es una descompresión temprana, qué es una descompresión tardía, porque cuando metemos cualquier paciente que le han dejado un pedazo de hueso afuera con una descompresión craneana, pues básicamente no vamos a tener un buen análisis de resultados, porque para poder hacer el análisis del impacto de cada una de estas intervenciones es importante que las clasifiquemos. Entonces nosotros deberíamos evaluar independientemente las primarias de las secundarias, las tempranas de las tardías, porque realmente así podemos afinar el impacto y cuándo utilizarla de manera apropiada. Esta es una imagen de una descompresión bifrontal bien hecha. Son las que menos se hacen porque realmente la descompresión bifrontal solo se hace cuando hay un vector de presión de anterior a posterior que generalmente se produce cuando tenemos un edema bifrontal por contusiones bifrontales. Esta no es la craniectomía de elección cuando tenemos una lesión hemisférica, ya sea un subdural, un epidural o una contusión ya sea temporal o parietal, que están realizando un efecto de masa importante y desviando la línea media. Lo que debemos hacer en ese caso es una descompresión hemisférica o unilateral, donde realmente podemos aliviar el vector de presión sobre la parte lateral del tallo cerebral. Nosotros hemos publicado bastante en este sentido. Es una de las líneas de investigación de nuestro grupo y de nuestros equipos de trabajo internacional. Y estamos tratando de llamar la atención a nivel mundial con respecto a lo que se hace en países con limitaciones de recursos. ¿Por qué? Porque normalmente en Europa o en Estados Unidos se ha venido haciendo más, pero antes casi no se hacía la descompresión hemisférica unilateral, porque realmente existen sistemas muy buenos de monitoría.
Entonces, cuando usted tiene unos sistemas muy buenos de monitoría que le permiten identificar realmente el momento en que se han agotado en su paciente los sistemas de compensación de la presión intracraneana, pues generalmente lo que se hacían era descompresiones secundarias y muchas de estas secundarias eran bifrontales. Y en los países de pocos recursos, lo que más se ha venido haciendo por la experiencia es la descompresión temprana unilateral en el mismo momento en que se lleva el paciente a drenaje de colecciones. De hecho, en este momento se está haciendo un estudio clínico que es el Rescue ICP para hematoma subdural, en donde se está utilizando ese tipo de técnica y se está analizando en países de alto ingreso. Entonces, probablemente no es bueno comparar lo que estamos haciendo en nuestros países con lo que se ha hecho en países de mayores recursos, porque realmente son dos técnicas muy diferentes y el desenlace puede ser diferente. Hace poco publicamos este artículo que para las personas que les guste el tema se lo recomendamos, donde se hablan todos los diferentes tipos de técnicas y planteamos algo que nosotros hemos denominado la cirugía de control de daño. La cirugía de control de daño es hacer un abordaje agresivo, quirúrgico, temprano, generalmente con descompresiones uniobilaterales hemisféricas para pacientes que tienen lesiones devastadoras o lesiones bastante complejas, generalmente asociadas a impactos por arma de fuego, explosiones y obviamente también a traumas complicados asociados a accidente de tránsito. Entonces ahí se describen muy bien las técnicas, las ventajas de unas incisiones sobre otras, las ventajas de usar o no cierres de la dura. Y pues esto realmente es algo que nosotros tenemos que aprender a manejar y es el paciente complejo politraumatizado que requiere una intervención temprana craneana. Anteriormente lo que se hacía era que el paciente que tenía un trauma abdominal severo, un trauma de tórax severo, pues se dejaba a un lado y si el paciente se recuperaba se llevaba a cirugía de cráneo. En este momento lo que se ha logrado demostrar por muchos cirujanos de área de combate y cirujanos en países de mediano y bajo ingreso que tienen que hacer uso temprano del recurso, entonces es que uno puede estos pacientes operarlos en simultáneo, ¿sí? Y luego sí pasarlos a la unidad de cuidado intensivo que hagan todo su proceso de recuperación. Cuando un paciente tiene un trauma abdominal importante va a requerir un volumen de reanimación bastante alto, especialmente si no se utilizan protocolos de manejo de reanimación con pequeños volúmenes. O si un paciente tiene un trauma torácico complejo, igual va a requerir un importante manejo de líquidos. Y mucho de esto, pues de alguna manera también se asocia a un aumento de la presión intracraneana. Entonces, si nosotros no preparamos el cráneo para todo lo que viene después en el cuidado intensivo, pues la posibilidad de que ese paciente fallezca va a ser alta. Entonces, simplemente para recordar que retirar una parte de hueso sin la técnica apropiada, pues no es una descompresión craneana. No dejar cualquier cráneo sin una parte del hueso es una descompresión craneana, sino que tenemos que ponerle nombre y apellido. Y esto nos permite después, cuando leamos los estudios, contextualizarnos y saber de qué está hablando el estudio. Entonces, si es una descompresión secundaria, si es una primaria, si es temprana, si es tardía, para poder de alguna manera entender un poco más el concepto de utilidad de estas intervenciones. Vienen dos estudios grandes, como les mencionaba, el de hematoma subdural agudo con descompresión unilateral y un estudio similar que están haciendo los chinos que se llama el PRESIS, que es básicamente el mismo estudio, pero lo están haciendo únicamente con pacientes de la China. Hace poco tuvimos el consenso internacional de descompresión craneana. Básicamente, como mencionábamos, por vacíos en la evidencia, se buscaron muchas de las personas a nivel mundial, incluyendo países de mediano y bajo ingreso, especialmente países de África y de Latinoamérica, que venimos haciendo la intervención de manera frecuente y se establecieron recomendaciones para descompresión primaria, descompresión secundaria, manejo perioperatorio de los pacientes con este tipo de cirugía, cuál es la mejor técnica quirúrgica, cómo se reconstruye y cuál es la utilidad y las recomendaciones para áreas de escasos recursos. Entonces, esto fue publicado en Acta Neuroquirúrgica en el año 2019. Este año que viene, yo creo que de pronto antes de que se acabe el año sale ya publicado el consenso de craneoplastia y es fundamental entender que si estos pacientes se llevan a cirugía y se les quita una parte del cráneo, pues se altera la hidrodinámica cerebral. Entonces, entre más pronto se reconstruya, más rápido se devuelve la hidrodinámica cerebral y de alguna manera se disminuyen las complicaciones, especialmente de tipo cognitivo y algunas como la hidrocefalia posterior a la descompresión. Entonces, esto nos va a hablar acerca de
cranioplastia en niños, los materiales, el tiempo para cranioplastia. Bueno, para terminar, entonces, dejar algunas recomendaciones muy puntuales. La presión intracraneana debe monitorizarse en pacientes con trauma de cráneo severo. Las soluciones hiperosmolares son una alternativa en el manejo del edema citotóxico, especialmente en los primeros días del trauma de cráneo. La solución salina hipertónica parece tener ventajas sobre el manitol, especialmente relacionadas con menor riesgo de lesión secundaria. La descompresiva es una buena alternativa para controlar la presión intracraneana. En los estudios que se han realizado hasta el momento de las tres intervenciones de monitoría de presión, de uso de soluciones hiperosmolares y descompresión craneana, hay muchas fallas metodológicas y por tanto se debe tener precaución cuando nosotros hacemos transferencia de conocimiento. Eso es fundamental para estudiantes cuando hablen con sus profesores y todo, entender realmente qué es una transferencia de conocimiento y es contextualizar con base en la metodología del documento, la muestra que se tomó, las posibilidades de sesgo dentro de la interpretación del artículo para poder saber si en nuestro medio es aplicable o no es aplicable las conclusiones del artículo. Y existen estudios en curso en el tema descompresiva que pueden ser aplicables más a nuestro contexto, que todo esto tiene de alguna manera implicaciones éticas y los resultados de todos estos estudios requieren esa contextualización y discusión en cada región. Muchísimas gracias. Y no sé si hay espacio para preguntas. Excelente, doctor Rubiano. Muy excelente charla. Incluso hay varias cosas de las que no había oído hablar. Incluso yo, está muy, muy buena la charla. Sí, tenemos un espacio para preguntas, profe. Entonces, los doctores que tengan preguntas aquí en la plataforma Meet, pues adelante. El doctor Rubiano nos escucha. Profe, buenas noches. Decirle que muchísimas gracias por tan excelente charla. En serio, este tema es muy apasionante y más escucharlo de su parte, muchísimo mejor. Profe, yo tengo una pregunta clara y es esta. Tenemos un paciente con trauma craneoencefálico en una unidad de cuidados intensivos. Nosotros como médicos generales o como personal pues no experto en este manejo de trauma craneoencefálico, hipertensión intracraneal y todo, ¿cómo le gustaría a usted o cómo le gustaría al servicio de neurocirugía encontrar a un paciente previamente o inicialmente manejado por un médico general en una unidad de cuidados intensivos o por un intensivista? ¿Cómo le gustaría a usted que esto o cómo esto? O sea, a lo que voy es con un catéter de presión intracraneana, con un catéter en el golfo de la yugular, cabecera a 30 grados, ¿cómo sería ese manejo ideal mientras que el servicio especializado llega a brindarle todo lo que puede a este paciente? Bueno, mira, yo quiero aprovechar tu pregunta para centrarnos un poco en el tema del manejo del médico general, porque yo creo que es fundamental para nuestro médico. Y es importante arrancar desde urgencias. Yo creo que sí pasar por cuidado intensivo, pero arrancar desde urgencia. Es que en este momento un médico general que esté manejando frecuentemente este tipo de pacientes debe tener ciertas destrezas muy claras, además pues de las destrezas recomendadas por la mayoría de los cursos que tenemos de trauma conocidos, como por ejemplo la TLS. Debemos tener un método sistemático de evaluación de la tomografía. Nosotros recientemente hemos publicado unos 4 o 5 capítulos en libros que de alguna manera tienen que ver específicamente con el tema de trauma. El libro de cirugía de urgencias del doctor Ferrada, el libro de manejo inicial del paciente politraumatizado de la Sociedad Colombiana de Anestesia y Reanimación, el libro de trauma de la Sociedad Panamericana de Trauma, el libro de cirugía de emergencias de la Clínica Mayo, en donde hemos descrito el sistema que nosotros proponemos para la evaluación metodológica y sistemática de la tomografía de urgencias en trauma de cráneo. Nosotros denominamos este método el ABCDE. ¿Por qué lo hemos organizado de esta manera? Porque muy rápidamente puede llevar al médico de urgencias a que determine si un paciente tiene un alto riesgo o tiene una alta necesidad quirúrgica temprana. Porque muchas veces, desafortunadamente, por la forma en que están estructurados nuestros sistemas de atención de trauma en Colombia,
No siempre el neurocirujano que está para cuidar de estos pacientes le gusta manejar trauma o mantiene actualizado el tema de trauma. Entonces, esto lleva a que de alguna manera siempre el médico general se quede a la expectativa de qué le va a decir el neurocirujano para saber si ese paciente era quirúrgico o no. Y puede que inclusive el neurocirujano de la noche le diga que no era de operar y el de la mañana cuando llegue le diga que sí era de operar, etc. Entonces, es fundamental que nosotros tengamos estandarizado un sistema de la interpretación de la tomografía que permita para la gran mayoría de nosotros saber realmente cuándo un paciente tiene un alto requerimiento quirúrgico. Y eso es lo que hemos propuesto con nuestra metodología ABCDE. ¿Por qué? Porque en este momento donde tenemos medicina basada en la evidencia, tenemos consensos basados de expertos, tenemos recomendaciones de buena práctica clínica, ya dejar algo simplemente al concepto de la persona que está de turno, pues como que no es tan claro, ¿no es cierto? Entonces, en este sistema lo que nosotros proponemos es primero definir si un TAC es anormal o normal, lo más grande, que una persona coja un TAC y diga aquí hay algo malo, aquí hay algo anormal o este TAC está completamente normal. Entonces, existen ciertos parámetros para definir eso. Segundo, una vez hemos definido que el TAC es anormal, ¿sí?, lo primero que tenemos que hacer es medir los volúmenes de los hematomas que se encuentren. ¿Por qué? Porque este volumen, de alguna manera, ya nos indica rápidamente la necesidad de una cirugía o no. ¿Qué volúmenes están asociados a un requerimiento quirúrgico urgente? Hematomas epidurales de más de 30 centímetros cúbicos, independientemente de donde esté el hematoma, ¿sí? Independientemente del Glasgow que tenga el paciente. Si se opera un paciente tempranamente de un epidural con un volumen mayor a 30 centímetros, la posibilidad de que haya complicaciones posteriores es mucho más baja. Cuando no hacemos caso a esta premisa y tenemos un paciente con un epidural de 50, pero alguien dice, no lo operemos porque está en un Glasgow de 15. ¿Qué va a pasar? En las siguientes 2 o 3 horas el paciente va a caer en Glasgow de 7, va a dilatar pupila y corre a operar el paciente cuando se había podido operar tempranamente. Recordemos siempre que si uno entra a una cirugía con un paciente en muy buen estado neurológico, la posibilidad de que salga en muy buen estado neurológico es alta. A diferencia de cuando entramos un paciente con un estado neurológico muy malo, muy deteriorado, la posibilidad de que salga igual es igual de alta. Entonces, como que tenemos ya ciertas alarmas que nos identifican a nosotros qué paciente requiere una cirugía temprana o no. Hematomas subdurales, ya sean crónicos o agudos, de más de 1 centímetro de espesor, ¿sí?, son pacientes que probablemente requieren una cirugía temprana. Pacientes que tienen contusiones de más de 50 centímetros cúbicos son pacientes que requieren una cirugía temprana. Pacientes que tienen desviación de línea media mayor a 5 milímetros son pacientes que probablemente, así no tengan un hematoma, van a requerir probablemente una intervención sobre la presión intracraneana. En este caso, probablemente una descompresión craneana. Pacientes que tengan obliteración de las cisternas de la base, generalmente, nosotros tenemos el gráfico ahí donde se describe una forma de W en donde tenemos las cisternas ambiens y las cisternas cuadrigeminales y están todas ocluidas, que es un paciente que va a requerir control quirúrgico de la presión intracraneana. Entonces, esta metodología lo que permite es identificar si hay anormalidad o no, el volumen de los hematomas, la compresión de las cisternas de la base, la desviación de la línea media y finalmente en la E, lo que tenemos es todo lo externo. Entonces, si hay esquirlas de un proyectil, si hay isquemias, si hay fracturas, que realmente no serían la indicación inmediata de cirugía, pero que sí, si se hace una cirugía por alguna de las otras causas, pues obviamente se pueden tratar estos elementos. La persona que está en urgencias, el médico general que está en urgencias, debe tener muy claro el proceso de manejo de vía aérea de estos pacientes con una secuencia de intubación apropiada, con medicamentos que de alguna manera no generen más hipotensión en este paciente. Hemos dicho de manera muy temprana que la hipotensión en estos pacientes aumenta la mortalidad de manera importante. La hipoxia en estos pacientes aumenta la mortalidad de manera importante. Entonces, un médico que esté en urgencias manejando estos pacientes tiene que saber manejar una secuencia de intubación rápida con medicamentos que de alguna manera no generen hipotensión en estos pacientes. Entonces, como esto hay que contextualizarlo, es importante que en cada uno de nuestros servicios nosotros tengamos un protocolo de intubación de secuencia rápida con medicamentos. Por ejemplo, en este caso, si vamos a utilizar algunos inductores, los inductores que menos generan hipotensión en este momento son la ketamina, el etomidato y relajantes, solamente relajantes de corta acción, idealmente rocuronio. Si no tenemos rocuronio, pues pensar en succinilcolina. Este médico de urgencia debe tener muy claro el proceso de reanimación volumétrica de estos pacientes. Y es que si nos llega un paciente politraumatizado, tenemos que
generar un proceso de reanimación fisiológica o reanimación control daño. ¿Qué es la reanimación control daño? Si tenemos un paciente con lesión abdominal, lesión torácica y además lesión craneana, pues obviamente es un paciente que va a tener una pérdida de sangre importante, y la reanimación de manera temprana se hace con pocos volúmenes de líquidos, pero con bastantes hemoderivados. Entonces, generalmente, iniciar tempranamente glóbulos rojos, iniciar tempranamente plaquetas, iniciar tempranamente plasma. ¿Dónde utilizamos todos los hemoderivados en relaciones bajas? Pues donde no tenemos la posibilidad de hacer exámenes avanzados para saber si el paciente tiene o no coagulopatía asociada. Entonces, si no tenemos un tromboelastógrafo, si no tenemos un tromboelastómetro, pues definitivamente nos va a tocar utilizar tempranamente hemoderivados. Si tenemos acceso a un tromboelastógrafo o a un tromboelastómetro, pues sabemos específicamente qué tipo de hemoderivado es el que tenemos que utilizar. Si el médico de urgencias maneja estas tres destrezas muy bien, realmente es una ganancia fundamental para el paciente, porque estamos definiéndolo desde el servicio de urgencias. Ahora, lo que tú me preguntabas, el papel del médico en una unidad de cuidado intensivo. Si tenemos médicos generales en unidades de cuidado intensivo, lo que tenemos que tener claro por encima de cualquier cosa es que deben existir protocolos, y esos protocolos deben seguirse al pie de la letra. En los estudios que se han hecho de adherencia a protocolos, tenemos inclusive en los mejores centros de Europa, en los mejores centros de Estados Unidos, adherencias tan bajas como solo el 30 o 40%. Entonces, si eso se hace en centros que llevan años tratando de promover el uso de protocolos, imagínense lo que puede pasar en nuestros países, donde a veces no se cumplen los protocolos de manera apropiada. Lo interesante de los protocolos es que cuando se evalúa por qué no se hace adherencia, generalmente tiene que ver con el factor humano y no con el factor científico. Entonces, yo no sigo el protocolo porque me lo impuso mi director y mi director me cae mal. Yo no sigo el protocolo porque ahí participó fulanito y ese fulanito a mí me cae mal, entonces por eso no lo sigo. Yo no sigo el protocolo porque a mí no me invitaron a participar de la elaboración. O sea, ese tipo de cosas que no tienen que ver nada con el tema científico es lo que de alguna manera genera el factor humano para no seguir los protocolos, y el perjudicado va a ser el paciente. Entonces, si el médico sigue un protocolo, el médico general debe tener un muy buen entrenamiento en la monitoría o en los sistemas de monitoría que el protocolo menciona. Entonces, si el protocolo dice que hay que colocar una presión intracraneana, la presión intracraneana la tiene que colocar el neurocirujano. Si el neurocirujano no la coloca, pues entonces pues no hacemos nada. Pero si el neurocirujano la coloca tempranamente, ¿sí? O en algunos casos, hay intensivistas o neurointensivistas que se han entrenado para colocar especialmente la monitoría parenquimatosa, pues el médico general, ¿qué tiene que hacer? Tiene que tener muy bien o muy claro el conocimiento para hacer interpretación de los valores de acuerdo a los protocolos establecidos. Debe tener destrezas en el manejo del ultrasonido del nervio óptico, que es algo muy básico. Si existe la pupilometría, pues obviamente hacer uso del pupilómetro. ¿Por qué no llegarse a entrenar si maneja frecuentemente estos pacientes en el Doppler transcraneano, ¿sí? Que nos permite medir vasorreactividad, y obviamente continuar con los protocolos de manejo vía aérea y con los protocolos de manejo de reanimación con fluidos? Muchísimas gracias, profe. Excelente. Entonces, no, muy, muy, muy interesante y muy bueno, porque pues digamos que el primer trabajo que consigue un médico cuando se gradúa, de los primeros trabajos que consigue es en urgencias. Y sí ve uno muchas veces que cuando llega, digamos que el manejo a los pacientes con trauma craneoencefálico no es el mejor. Y citando pues al doctor Carreño, habitualmente es un manejo nihilista del paciente, como donde creen que no hay nada que hacer. Y realmente por el paciente con neurotrauma hay muchísimo que hacer. Bueno, continuemos con la sesión de preguntas. Buenas noches, doctor. Primero que todo, muchísimas gracias por esa ponencia que nos hizo. Fue grandiosa realmente. Y ya, segundo que todo, yo le quería preguntar sobre la ultrasonografía con utilidad de presión intracraneana. ¿Esto en qué escenario se recomienda? Y pues si realmente esto está disponible en nuestro medio, o pues con qué disponibilidad nosotros lo encontramos. Mira, el ultrasonido nervio óptico se hace con cualquier sistema de ultrasonido, o sea, con cualquier equipo que tenga la posibilidad de tener un transductor, en este caso lineal, ¿sí? El transductor de 7.5 MHz, que es el mismo transductor con el que se hacen los accesos venosos. Entonces, cuando uno utiliza este transductor y uno lo conecta al sistema del ultrasonido, él generalmente trae unas ventanas preestablecidas. Lo podemos hacer la medición en ventana de tiroides. Esa es la ventana más
básica que se utiliza en los sistemas que no son tan avanzados. Sabemos que ultrasonidos pues hay de todas las marcas, colores y tamaños, pero si tenemos un sistema ultrasonido que tenga pues diferentes tipos de ventanas, existen ventanas de nervio profundo y nervio general que se pueden utilizar para hacer la medición. Entonces es algo muy básico, ya en muchos centros que están haciendo esto permanentemente lo hace inclusive el personal de enfermería, porque pues, es una destreza que es demasiado básica. ¿Y en qué momento es fundamental? Yo creo que desde urgencias. Si se puede, nosotros, por ejemplo, lo estamos haciendo desde urgencias en la mayoría de nuestros pacientes, y desde urgencias uno ya sabe si un paciente tiene una alta probabilidad de tener una presión intracraneal elevada, ¿sí? Y es muy bueno y es muy interesante porque el TAC o la tomografía, que es lo que primero hacemos en urgencias, no nos dice a nosotros si hay un valor de presión intracraneal elevado o no. En el TAC nosotros vemos, ¿sí?, si un paciente probablemente, ¿sí?, tiene una lesión que de acuerdo a sus hallazgos o características, si hay desviación de línea media, si hay obliteración de cisternas de la base, pensamos que ya está en proceso de hernia cerebral. Y recuerden que el proceso de hernia cerebral en el mecanismo de compensación de la presión es el tercer paso. El primer paso es drenaje de líquido cefalorraquídeo. El segundo paso es compresión del sistema venoso y el tercer paso es el movimiento de tejido dentro de los tres compartimientos, que es cuando tenemos hernia cerebral. Entonces, el TAC realmente no nos da un valor, ¿sí?, de si hay o no una presión intracraneal elevada. Nos da una sugerencia de que probablemente algo sugestivo de que o subjetivo de que probablemente puede haber una presión alta. Pero el ultrasonido sí nos da un valor exacto o nos da un valor que correlacionado, ¿sí?, con grupos de datos, con análisis de datos multivariados, probablemente sí está muy seguro de que tiene una presión intracraneal elevada. Entonces, para nosotros ha sido muy interesante utilizarlo desde urgencias, porque generalmente la mayoría de pacientes que tienen tomografía con desviación de línea media, con obliteración de cisterna de la base, del lado donde está la lesión, el nervio óptico está elevadísimo. Por ejemplo, tiene un nervio óptico de 5.9 o de 6.5 en ese lado y el contralateral está en 4.5 o en 5. ¿Sí? Entonces ahí nos dice muy claramente que existe un síndrome de compartimiento intracraneal en ese momento en ese paciente. Y hemos tenido pacientes, ¿sí?, que tienen una lesión pequeña, ¿sí?, y la elevación es muy sutil con respecto a la contralateral. Entonces 4.2 en un lado y 4.5 en el otro o 4.7 en el otro. Lo cual nos quiere decir que probablemente ese paciente, a pesar de tener esa lesión, está compensando apropiadamente la presión intracraneana. Y es un paciente en el cual pues probablemente nos da tiempo de hacer muchas más cosas. Lo estamos en este momento haciendo también en la unidad de cuidado intensivo y lo estamos haciendo asociado a cada vez que se utiliza la solución hiperosmolar. Y hemos visto cómo en pacientes a los que se le coloca el bolo de solución hiperosmolar, solución salina al 3, al 5 o al 7.5, ¿sí?, En las horas siguientes se ve una reducción del tamaño de la vaina del nervio óptico, lo cual quiere decir que realmente la solución está ejerciendo su efecto. Y en los pacientes en los cuales no hay cambios y por a diferencia aumenta la presión, pues son pacientes que probablemente, por más que les coloquemos soluciones hiperosmolares, van a necesitar es una descompresión temprana o van a necesitar escalar el tratamiento a otro tipo de intervención. Entonces se vuelve básicamente una rutina de seguimiento. Y se puede hacer en urgencias, se puede hacer inclusive en las ambulancias. En este momento se está promoviendo como un método prehospitalario para que la ambulancia le informe al centro que va a recibir el paciente en qué estado llega el paciente o cómo va el paciente. Se hace como seguimiento de terapia. Entonces, realmente es una intervención muy sencilla que simplemente necesitamos es entrenarnos en hacer el procedimiento. Es muy fácil. Muchas gracias, Doc. Hola, doctor, buenas noches. Yo sí voy a aprender mi cámara como para hacerlo un poco más personal. Digamos que en el contexto de un paciente con trauma, pues me da como la curiosidad de saber si hay algún factor que demuestre como un peor pronóstico. Obviamente, pues está envuelta la cinemática del trauma o la lesión que se pueda ver como tal al momento de las imágenes, pero siempre que como esa incertidumbre de que cómo va a terminar el estado del paciente y por lo que he visto es toca esperar que se el acompañamiento a 2 años. Entonces quisiera saber si hay algunos factores pronósticos o con los biomarcadores, no sé si se pueda generar un delta para ver si hay un peor pronóstico. Hola, Santiago. Sí, yo creo que esa pregunta tuya es muy clara y es hacia dónde vamos. Tradicionalmente los modelos pronósticos, ¿sí?,
partiendo, por ejemplo, desde la escala de Marshall en los años 80, nos decían a nosotros o nos asociaban una mortalidad o morbilidad al alto hospitalario, ¿sí? Posteriormente, se fueron corriendo estos modelos y se empezó a hacer interpretación a los 15 días del alto hospitalario, a los 6 meses, y se empezaron a hacer análisis multivariados. Entonces vemos como, por ejemplo, la escala CRASH, la escala IMPACT, que tienen calculadoras en Internet disponibles, nos permiten a nosotros establecer ciertos pronósticos de los pacientes con base en la imagen, en la presentación clínica en urgencias, en algunos laboratorios de urgencia. Es importante que todos entendamos que los modelos pronósticos están hechos con bases de datos de paciente y esas bases de datos deben ser contextualizadas. Entonces, hablemos del protocolo o del modelo de pronóstico CRASH. La calculadora CRASH fue una calculadora que fue basada en los datos de los pacientes ingresados en el estudio CRASH 1 de esteroides que fue publicado en el año 2004. Este estudio fue un estudio que duró más o menos 3 a 4 años en completarse, es decir, esos pacientes vienen más o menos del año 2000-2001. En el año 2000 y 2001, en la mayoría de los centros que participaron en el CRASH, ¿sí?, se hacía, por ejemplo, muy poca descompresión craneal. O sea que el modelo CRASH es un modelo que no nos sirve a nosotros para evaluar pacientes en este momento que hayan sido llevados a una descompresión craneal. Porque de donde se tomaron los datos para corroborar la mortalidad y la discapacidad de esos pacientes fue históricamente en un contexto donde esos pacientes se manejaban médicamente, ¿sí? Entonces, todos esos elementos es importante que nosotros los tengamos en cuenta. Y a veces alguien dice, no, apliquemos el CRASH al paciente, le aplica el CRASH y dice mortalidad del 99%. Y dice, no le hagamos nada, dejémoslo morir en urgencias porque la calculadora CRASH nos dijo que se iba a morir. Entonces, estamos evaluando un paciente en este momento actual con un escenario histórico de pacientes que fueron manejados 20 años atrás y que probablemente tuvieron protocolos de manejo muy diferentes a lo que hacemos ahorita. La calculadora IMPACT, por ejemplo, que es otra de las que está disponible en Internet. El estudio IMPACT fue un estudio que se publicó en el año 2004, y lo que hizo ese estudio fue coger las 6 bases de datos más grandes de estudios de trauma hechos hasta el momento. Estos estudios, la gran mayoría, eran de los años 80 y los años 90, ¿sí? Estaban los pacientes del estudio de tirilazad de esteroides en trauma de cráneo de los años 80. Estaba la base de datos de los pacientes de estudios de cannabinoides en los años 80. A ellos se les agregó además la base del estudio CRASH al final. Y lo mismo, si estamos utilizando el IMPACT para evaluar pacientes de este momento nuestro, ¿sí?, tampoco nos va a servir porque son pacientes que están evaluados con variable de pacientes que fueron manejados en los años 80 y los años 90, ¿sí?, donde el manejo era completamente diferente. Entonces, cuando nosotros hablamos de escalas pronósticas y de determinar esos probables pronósticos para saber qué va a pasar con el paciente, tenemos que buscar cosas más actuales. Y eso que tú mencionas del tema de biomarcadores es fundamental, porque hace 20 años no existían los biomarcadores. Hace 10 años no existían los biomarcadores, apenas estaban empezando a darse a conocer. Entonces, en este momento nosotros necesitamos estudios basados en terapias más actuales y en protocolos más actuales para realmente establecer qué pasa con estos pacientes. Como tú lo mencionas, lo primero que nos han dicho los biomarcadores es que realmente un paciente se recupera hasta 24 meses después de la lesión. O sea que nosotros hablar a los 3 meses o a los 6 meses de cómo va a quedar el paciente, o lo más atrevido, que es decirle a un paciente antes de que salga del hospital, usted se va a morir o va a quedar en estado vegetal y no se va a recuperar, ¿sí?, sin poder realmente hacer el seguimiento de estos pacientes. Entonces, es importante que nosotros entendamos que cuando le damos el alto hospitalario a los pacientes, hay que ser claros con ellos y los familiares y decirles, mire, en este momento su paciente está muy grave, está muy deteriorado, pero tenemos hasta 24 meses después para saber qué tanto va a recuperar. Es muy probable que entre 6 y 12 meses haya el volumen de recuperación más alto y la tendencia más alta se dé en ese momento. Pero aún así hay pacientes que entre 2 y 24 meses realizan conexión de la red neural, porque recordemos que lo que sucede en esos 12 a 24 meses es que empiezan a conectarse las redes de acuerdo a los estímulos externos y se pueden conectar de manera remota, ¿sí?, a través de estimulación de redes que están interconectadas, pero bastante lejos dentro del el entramado de las redes corticales. Entonces, todo esto es importante tenerlo en cuenta. Hay elementos fundamentales que tienen que ver, por ejemplo, con la edad. Obviamente, la edad
es una limitante a veces para el grado de recuperación. No sabemos exactamente qué edad es la que nos dice el paciente está más grave, no, porque ya vimos que cada paciente reacciona de manera individual, tiene su propio proceso de compromiso de autorregulación, tiene su propio compromiso de compensación de la hipertensión intracraneana, pero es muy probable que los pacientes por encima de 70 años ya no se recuperen igual que los que están en un rango de edad menor. Igualmente, pacientes que tienen comorbilidades, pacientes que han tenido un tiempo prehospitalario muy prolongado con deterioro neurológico muy severo, generalmente los que llegan con disfunción pupilar, llegan en muerte encefálica, pues son pacientes que realmente van a tener una pobre probabilidad de recuperación. Pero, pues, si no tenemos la forma de medirlo, es mejor no decir nada, ¿sí? Si tenemos los biomarcadores, si tenemos todos los otros elementos de monitoría, si tenemos estudios de conectómica, si tenemos estudios de perfusión, pues de alguna manera podemos ser más exactos para definir cómo van a quedar los pacientes y cómo hacer el manejo. Listo, profe. Y tenía otra preguntita, es que me llamó la atención ese punto de inflexión que se ve en el aumento de pique en la curva de presión y volumen. No sé si se pueda en un momento en un estado, en unos cuidados intensivos, ver si en ese punto podría ser como un factor de que el paciente tienda, por decirlo así, a empeorar, como un factor pronóstico. Por lo que se ha hecho una revisión dentro de las partes de los cuidados neurocríticos y como tal lo hemos encontrado como un factor que nos digan como el paciente va a empeorar y no podemos relegar en la clínica, que es lo más evidente porque muchos pacientes están sedados con el ventilador. Entonces quisiera saber si se puede encontrar como esos factores de empeoramiento y podría ser el punto de inflexión de la PIC uno de ellos. Claro, definitivamente, ¿qué pasa? O sea, hablamos de las intervenciones y hablamos de que nosotros estamos contrarrestando de alguna manera un síndrome de hipertensión intracraneana y toda la lesión secundaria que a veces no le estamos midiendo, ¿sí? Recordemos que la autorregulación es un elemento fundamental que nos dice cómo el cerebro se va adaptando y cómo de alguna manera existe la posibilidad de recuperación dentro del daño vascular y dentro del proceso de falla en la oxigenación. Entonces, el punto de inflexión de la curva, ¿sí? Nosotros lo podemos determinar numéricamente, ¿sí? Aproximado también con base en estudios que están hechos en poblaciones específicas y no quiere decir que para nosotros sea así, o lo podemos determinar con los cambios de onda. Entonces, en el momento en que tenemos medición de la onda de peak y el P2 se va por encima del P1, es un momento que tenemos que tomar una decisión sobre el paciente. Si ese punto de inflexión se adquiere con una determinada intensidad terapéutica versus con otra, es probablemente a lo que tú te refieres. Y es que entre más control haya con una menor intensidad terapéutica, probablemente ese paciente va a tener más recuperación. A un paciente en el cual ese proceso se dé con una intensidad terapéutica bastante alta, porque no es lo mismo tratar al paciente cuando todavía tiene compensación a tratar al paciente cuando están agotados absolutamente todos los mecanismos de compensación, ¿sí? Y hay una variable que nosotros no la medimos, pero que es importante medirla, y es el tiempo de exposición, ¿sí?, a esos umbrales. Entonces, si nosotros tenemos un paciente que definitivamente está en un punto de inflexión de la curva y no le hacemos un tratamiento a tiempo, ese paciente va a tener probablemente peor pronóstico que el paciente que sí le hacemos el tratamiento a tiempo, porque ha estado más expuesto por un tiempo más prolongado a ese efecto de masa, a ese aumento de la presión intracraneana con un mayor chance de disregulación del sistema vasorregulador. Muchas gracias, profe. Doctor, buenas noches. Primero, agradecer por la charla. Excelente me ha parecido. Y tengo dos preguntas. Bueno, te leo la primera pregunta que nos hacen por interno y la segunda, pues sí, ya es personal. Dice así, ¿cuál podría ser el nivel de evidencia de la hiperventilación en pacientes con sospecha de herniación cerebral? Bueno, para responderte esto específicamente hay que tener claro una cosa y es, usted no hiperventila un paciente a menos que tenga monitoría de la presión tisular de oxígeno. Porque si usted hiperventila un paciente a ciegas, sin posibilidad de evaluar el impacto que está teniendo esa hiperventilación sobre el paciente, pues realmente usted no sabe. Vemos que si usted tiene alteración de la autorregulación, el efecto de la hiperventilación puede ser completamente lo opuesto a lo que nosotros estamos buscando. Entonces, la hiperventilación cada vez se utiliza menos y la hiperventilación solo se usa en momentos en los cuales realmente
tenemos la posibilidad de estar midiendo el impacto de esa hiperventilación en la oxigenación cerebral, ¿sí? Esas personas o esos protocolos que lo recomiendan, por ejemplo, para uso temprano en ambulancia, cuando el paciente se está herniando, hiperventílelo, o inclusive en urgencias, si el paciente se está herniando, hiperventílelo, realmente eso no está probado y eso está mandado a recoger dentro de las intervenciones. En la mayoría de los libros usted lo encuentra tradicionalmente porque muchos libros al hacer revisión de temas lo que hacen es traer conceptos antiguos y volverlos a reencauchar. Pero es importante que nosotros entendamos el concepto de la hiperventilación. O sea, la hiperventilación usted la hace en cuidado intensivo cuando tiene conectado a un paciente a un monitor de presión tisular de oxígeno y está evaluando el impacto directo de esa hiperventilación sobre esa oxigenación cerebral, ¿sí? Y si está usted midiendo, obviamente, la autorregulación para saber si ese paciente autorregula o no autorregula, porque ese es un elemento fundamental en el proceso de oxigenación. Vale, doctor, gracias. Y ahora sí, pues mi pregunta es, dentro de lo que tú nos comentabas de que hay de nuevo, pues quisiera saber con respecto a lo que es la discusión de estudios como el BUS 2, con respecto a la PIC y pues el PTI 2 precisamente, pues cuál es la meta. Pues ellos nos hablan de que la meta principalmente es manejar, pues, bueno, asegurar el oxígeno, pero pues qué hay de nuevo con respecto a eso. Bueno, en este momento sabemos que ya empezó el estudio BUS 3, ¿sí? Que básicamente es la aplicación clínica del dispositivo. Y para esa pregunta específica que tú me estás haciendo, lo remito a dos publicaciones recientes que tuvimos. Una es el protocolo CIVIC, ¿sí? El protocolo CIVIC es uno que nos especifica en 4 cuadrantes cómo jugar con la correlación entre presión intracraniana y presión tisular de oxígeno. Entonces, ahí establecemos, de acuerdo a los valores, cuál es el nivel y el tipo de intervención que se debe realizar. Esos artículos están de acceso libre en PubMed. Y hay uno que es una versión previa donde se habla solo del manejo de la presión intracraneana. Entonces, tenemos un protocolo solo para presión intracraneana y un protocolo de presión intracraneana a presión tisular de oxígeno. Entonces, se llama protocolo CIAVIC. En PubMed lo puedes buscar y ahí sale, ya está completo. Listo, doctor. Gracias. Buenas noches, doctor Rubio. Primero que nada, de antemano agradecerle por la excelente ponencia que nos acaba de dar la noche de hoy y por el espacio que nos brindó. Por otro lado, Julia Andrea Palomino, en nuestro canal de YouTube, nos pregunta, para un paciente con trauma craneoencefálico severo cerrado sin hipotensión, generalmente se utiliza solución salina hipertónica, pero ¿es posible también utilizar fluorocortisona? Bueno, ahí recordemos que cuando nosotros estamos hablando de manejo de la presión intracraneana y manejo de la presión de perfusión cerebral, pues hay muchos abordajes. Entonces, la idea es, ¿qué quieres hacer tú con la presión arterial? ¿Qué quieres hacer tú con la presión intracraneana? Y existen muchos protocolos, ¿sí? Que de alguna manera te especifican el uso de diferentes medicamentos para tratar de jugar con las dos variables. Pero realmente lo importante es que nosotros utilicemos medicamentos que están probados, medicamentos que tienen un respaldo de estudios idealmente aleatorizados, controlados, ¿sí? Y no podemos extrapolar muchas veces intervenciones que vienen dadas de otro tipo de enfermedades para, en este caso, pensar que pueden generar efecto sobre la presión intracraneana del trauma craneoencefálico. Entonces, el manejo de la fluorocortisona, pues realmente no tiene en este momento ningún nivel de evidencia. ¿Sí? Algunas personas promueven también, recordemos que hay un protocolo que se llama el protocolo de Lund, en el cual se hace uso de vasodilatadores también para tratar de jugar con la presión intracraneana. Y realmente hay muchas otras formas de mantener una mejor presión de perfusión cerebral a expensas de intervenciones, como decimos, si el paciente está en este momento hipotenso, hay que definir por qué está hipotenso, si la hipotensión es por un choque hemorrágico, si la hipotensión es por vasodilatación, si la hipotensión es por cualquiera de los otros tipos de choque, ¿sí? Si hay un trastorno de base que no ha sido manejado en el tórax. Entonces, no podemos asociar cualquier hipotensión simplemente a manejarla con algunos medicamentos, sino que realmente tenemos que entender qué es lo que está sucediendo en el paciente para poder establecer la terapia apropiada en estos pacientes. Entonces, cuando hablamos de medicamentos para manejar la presión arterial, ¿sí? O para manejar el control de volemia, pues realmente tenemos que tener un soporte sobre la evidencia. Listo, muchísimas gracias. Y ya la última pregunta para cerrar.
la hace Andrés Chaguala Garzón de nuestro canal de YouTube, que dice: durante la monitorización de la PIC, ¿cuál es el valor adecuado en la escala de RAS para prevenir un aumento de la presión intracraneana? Bueno, esa pregunta es muy importante. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos un paciente en el cual estamos haciendo control de presión intracraneana porque de alguna manera ha perdido los mecanismos de compensación, pues ese paciente debe estar sedado full, ¿sí? Debe estar sedado profundo. ¿Por qué? Porque no tiene ninguna lógica estar tratando de arreglar la presión intracraneana y de alguna manera generar en el paciente fenómenos de Valsalva. Entonces, lo peor que podemos tener es un paciente intubado, despierto y tratando de manejarle la presión intracraneana, porque obviamente va a tener aumentos de la presión intracraneana de esta manera. Entonces, en algunos protocolos donde se habla del destete temprano y de las vacaciones de sedación de los pacientes, realmente esto no tiene tampoco nivel de evidencia. Esto generalmente se hace por consenso de expertos, y el problema es que muchas veces las personas que manejan las vacaciones de sedación son intensivistas que manejan otro tipo de patologías. Entonces es diferente hacer vacaciones de sedación en otro tipo de patologías, hacerlas en una patología en la cual usted tiene un cerebro que está perdiendo los procesos de complacencia, o un cráneo que está perdiendo los procesos de complacencia. Entonces realmente nosotros debemos tener estos pacientes por encima de menos 4, con RAS de menos 5 idealmente, debemos tenerlos con sedación profunda y solo empezar a disminuir la sedación en el momento en que por monitoría sabemos que ya hay un control de la presión intracraneana. Es decir, un paciente de estos perfectamente se nos puede demorar 3-4 días en controlar la presión apropiadamente, ¿sí? Y esos 3-4 días debería tener una sedación profunda. No vale la pena estar despertando al paciente para decir: ay, mire a ver si tiene reactividad pupilar, mire a ver si mueve un pie, mire a ver si... No tiene ninguna razón de ser. O sea, en un cerebro inflamado con desviación de línea media, con obliteración de cisterna de la base, ¿para qué le interesa a usted saber si el paciente está moviendo un pie o una mano en ese momento? Usted primero tiene que tratar el problema y luego sí saber cómo va a reaccionar su paciente. Bueno, profe, muchísimas gracias. Una sesión de preguntas ahí larga, pero pues muchísimas gracias por acompañarnos. De verdad, gracias por su tiempo, profe. Creo que a todos nos sirvió muchísimo esta charla. Es mucho lo que le extraemos y bueno, y es mucho lo que tenemos también por estudiar juntos, pero realmente nos reenfoca bastante acerca del tema. Muchísimas gracias, doctor. No, muchísimas gracias a ustedes por la amable invitación y una invitación para todos los estudiantes que estén interesados en este tema, pues para trabajar con nosotros. La invitación es abierta a través de Carlos, a través de muchos de los estudiantes que ya están participando en varias partes del país, porque realmente pues esto tiene que avanzar, la ciencia en neurotrauma tiene que avanzar y nosotros tenemos el material óptimo, porque pues desafortunadamente tenemos muchos pacientes aún en nuestro medio. Entonces, los invitamos a que estén pues muy actualizados de todo lo que estamos trabajando. Hay ya, como les digo, muchos consensos. Recientemente publicamos el consenso Bootstrap, que es el protocolo estratificado para manejo de trauma cronoencefálico. Está también de acceso abierto y es un producto colombiano que próximamente va a servir como referencia para hacer estudios a nivel mundial con la Federación de Sociedades de Neurocirugía Mundial. Y la ventaja de este protocolo es que permite establecer pautas de buena práctica clínica desde sitios que no tienen absolutamente ningún tipo de recursos hasta sitios que tienen absolutamente todos los recursos. Entonces uno lo que hace es que simplemente escoge dentro de los 10 protocolos qué protocolo nos sirve de acuerdo a los recursos que tenemos en nuestro sitio y empezamos a practicarlo. Igualmente, a las personas que quieran empezar a recoger datos en sus instituciones, en este momento estamos promoviendo la base de datos Latino, que es el registro latinoamericano de pacientes de neurotrauma. En este momento tenemos más o menos unos 400 pacientes en la base de datos y esperamos pues muy pronto tener un número importante para poder determinar estos modelos pronósticos que hemos hablado y la importancia de cada una de las intervenciones que se han propuesto y las que están por proponerse. Entonces, que tengan todos una buena noche y espero que tengan oportunidad de descansar. Bueno, hasta luego. Gracias, doctor. Hasta luego. Muchas gracias. Bueno, perfecto. Entonces, este fue nuestro Día del Cerebro. Pienso que no pudo ser mejor. Realmente la charla del doctor fue excelente, la sesión de preguntas fue espectacular. El doctor Rubiano es alguien con quien uno podría sentarse a hablar y hacerle miles de preguntas, porque realmente es una persona que maneja muy bien el tema.
Es un médico que me parece que es totalmente íntegro, es una persona que no solamente se encarga de la parte clínica, sino que además está en la parte de formación de estudiantes, formación de especialistas, y está en la parte investigativa, como se dieron cuenta, buena parte de los estudios que nos muestra él es coautor de todos ellos. Entonces, queda la puerta abierta también para todos ustedes, para integrarse pues al semillero, hacer que este semillero cada vez crezca más y se convierta en un centro, y empezar nosotros a sacar este tipo de estudios, donde nos convirtamos en un apoyo y donde empecemos a publicar cosas de verdad útiles, no solamente publicar por publicar, sino publicar cosas que realmente le donen al conocimiento, así como lo hace el doctor y como lo hacen, bueno, otras personas que vamos a ir trayendo a estas charlas. Entonces, no dejen de acompañarnos, los invitados que vamos a tener de ahora en adelante van a ser más o menos de esta talla. Siempre que terminan estas charlas, uno le quedan muchísimas cosas para estudiar, para repasar. Entonces también dentro del centro, lo que está dentro del semillero, lo que vamos a buscar es repasar hoy todos esos artículos que el doctor habló, repasar hoy todos estos temas que todavía no tenemos del todo claro, saber cómo estamos en este punto, y bueno, y continuar haciendo presencia en los eventos científicos. Muchísimas gracias. No sé si alguien tiene algo más que agregar o podemos terminar aquí. Nada, profe, ya solo invitarlos que el día de mañana tenemos el habitual neurojueves. Ya tenemos confirmado un doctor de México que viene con el tema de memoria y neuroplasticidad. Y ya un neurocirujano invitado también está por confirmar para el día de mañana. Estaremos en todas nuestras redes sociales publicando para que se enteren y ingresen mañana a las 8 de la noche y nos acompañen en otra sesión de neurología y neurocirugía. Entonces, nada, muchísimas gracias a todos y ya, profe. Perfecto. Hoy tuvimos el gran honor de tener la compañía de nuestro decano. Eso me parece que es súper importante resaltarlo, que el doctor nos esté acompañando hoy. Nos llena realmente un gran honor poder tenerlo aquí, que pues vea más o menos lo que estamos haciendo, para que vea cómo vamos y obviamente para que se integre con nosotros y continuar haciendo más grande cada vez la facultad y volviéndonos más fuertes pues desde esta área que es neuro inicialmente, pero que esta iniciativa tenga la posibilidad de llegar a otras especialidades y empezar a volvernos fuertes en cardio, en neumo y en todos los otros eventos. Buenas noches, doctor Barón. Buenas noches a todos. Muchas gracias por la invitación y felicitaciones a usted y al grupo de estudiantes que integran el Semillero de Investigación de NeuroOne. Es una iniciativa muy buena y la hemos acogido desde la oficina de Canatura gracias al liderazgo que usted ha tenido, doctor Barón, y al apoyo, el entusiasmo que tienen los estudiantes en este grupo. Y es una iniciativa que, así como usted lo dice, este semestre debe intensificarse a otras especialidades. Ya los he promovido, los he promocionado a ustedes con otros grupos de especialistas como ginecología y obstetricia, medicina interna que quiere activarse con el tema de cardiología que algunos de ustedes y los estudiantes me han manifestado. Ya tenemos un tema para hablar de pediatría también y queremos que hoy queríamos vincularlos para que muestren sus experiencias, sus cosas buenas, para que ese grupo de estudiantes que quieren integrar, ese grupo de docentes que quieren integrar esos nuevos semilleros, las tomen y las expandan con sus conocimientos y con en las redes sociales, y que obviamente podamos agrandar pues la parte de investigación dentro de la universidad. Muchísimas gracias por la invitación y muchas felicitaciones de parte mía y de parte de mi equipo de trabajo dentro de la facultad. Los felicito, están haciendo un trabajo enorme y ojalá podamos hacer esto con todos los grupos de especialistas y con todas las asignaturas que tenemos desde el punto de vista clínico y desde el punto de vista básico dentro de la universidad. Muchas gracias, doctor Barón, y muchas gracias a ustedes, estudiantes. Perfecto, muchas gracias. Bueno, entonces así terminamos hoy. Descansen bien y espero que nos volvamos a encontrar en próximas charlas. Que estén muy bien, hasta luego. Hasta luego, gracias.